Hola, mi nombre es Ricardo Jesús Martínez Delgado y soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Por motivos de un proyecto escolar de mi experiencia educativa parasitología, debo elaborar un video donde hable sobre los parásitos sanguíneos. El objetivo de mi video va a ser detallar de una manera breve aspectos importantes de estos cuatro parásitos, como los cuales pueden ser la epidemiología, la morfología, la enfermedad que producen, cuáles son sus manifestaciones clínicas, el ciclo biológico de cada uno de estos parásitos, así como también un poco sobre el tratamiento y prevención sin profundizar demasiado el tema. Te dejo un índice por si gustas dirigirte a algún parásito o tema en específico. Bueno, antes de comenzar a hablar de lleno de los parásitos sanguíneos como tal, debemos definir algunos conceptos o resolver algunas dudas que podrían generarse durante su estudio. Por ejemplo, ¿qué es un parásito? Un parásito es todo aquel organismo perteneciente al reino animal que vive en la superficie o en el interior de otro organismo, denominado huésped, y que se alimenta a expensas de este, pudiendo así causar una afección. Además de definir este concepto, debemos abordar el concepto de la disciplina que se encarga de estudiar a estos parásitos. Entonces, ¿qué es la parasitología? La parasitología es aquella rama de la biología que tiene como objeto de estudio el parasitismo producido por protozoarios, artrópodos y helmintos. ¿Pero qué es todo esto? El parasitismo es la relación que se genera entre un parásito y su huésped. En el caso de la parasitología médica, el objeto de estudio que tiene esta es estudiar las causas, el cómo se da y cómo podría tratarse el parasitismo, o sea, la relación entre un parásito y el ser humano como su huésped. Entrando a hablar de los parásitos sanguíneos, comenzaremos con el primero, el plasmodio. Bueno, este pequeño amigo es el agente causal o agente etiológico de la enfermedad conocida como malaria o paludismo. El paludismo o malaria es la enfermedad parasitaria más importante del mundo, ubicándose, con excepción de la tuberculosis, como la enfermedad que más decesos causa cada año. Esta enfermedad ha sido conocida desde hace mucho tiempo y recibió por primera vez el nombre de malaria por mal aire. Esto a que se asociaba con aquellas personas que vivían contiguas a zonas pantanosas o con mal olor. Después fue causado o se le cambió el nombre a paludismo por el término palustre, que significa zona pantanosa. Esta enfermedad se presenta en zonas tropicales en África, Asia y Latinoamérica y es endémica en 91 países. La enfermedad es transmitida por la hembra del género Anopheles, que es el mosquito transmisor para la infección en el ser humano. Se conocen más de 100 especies que causan la enfermedad, pero solamente 4 de ellas afectan al humano. El primero de ellos es el Plasmodium vivax. Esta especie tiene una distribución mucho mayor y se asocia mucho a lo que son las zonas templadas del planeta. Es la más común en zonas templadas. La segunda especie es el Plasmodium malariae. Esta, a diferencia del Plasmodium vivax, tiene tendencia a asociarse con zonas en América Latina, en África y en Nueva Guinea. Por su parte, la tercera especie, Plasmodium ovale, es una que tiene una distribución mucho menor a las dos anteriores mencionadas, y esta solamente se encuentra en el continente africano, rara vez se ve en otras regiones. Por último, la cuarta especie, pero no menos importante, es el Plasmodium falciparum, cuya distribución generalmente se da en África subsahariana y es la que tiene la mayor tasa de mortalidad. En cuanto a la morfología de este parásito, tenemos que saber que el Plasmodium carece de órganos de locomoción, es decir, no va a tener flagelos, cilios o pseudópodos, por lo que este tiene que ser arrastrado por los líquidos en donde se encuentra. Este parásito tiene una morfología muy diversa y va a tener varias fases o varias formas en las cuales puede encontrarse. Los merozoitos es la forma en la que el parásito es capaz de infectar a los glóbulos rojos y produce la fase eritrocítica. El trofozoito es la fase que se desarrolla en el interior del eritrocito. El esquizonte es la forma de un trofozoito maduro.
Los gametocitos masculinos y femeninos son las formas sexuadas del parásito que infectan a la hembra del mosquito Anopheles. El oquineto va a ser la forma móvil del cigoto que es capaz de atravesar la pared intestinal del mosquito. El oquiste es la forma fija que se origina del oquineto y permanece entre la pared del epitelio y la membrana basal del intestino. Y por último, el esporozoito es una forma infectante para el mamífero que se producirá por la síntesis del ADN y la gran cantidad de divisiones celulares en el oquineto. En cuanto a los factores de patogenia del Plasmodium, tenemos que saber que existen factores básicos que ayudan a que este parásito sobreviva e infecte al organismo. El más importante de ellos es la citoadherencia o secuestramiento que puede producir el parásito. Otro es la formación de rosetas de eritrocitos, así como también los complejos de autoaglutinación. Este parásito puede llegar a producir alteración del flujo sanguíneo y disfunciones metabólicas en el ser humano. Y el por último, este parásito, en cuanto a sus factores básicos, posee la capacidad de variar sus antígenos para evitar ser detectado y destruido por el sistema inmune del organismo humano. Al hablar del ciclo biológico del Plasmodium, tenemos que saber que este tendrá dos estadios. Un estadio en el mosquito, más específicamente en la hembra del género Anopheles, y otro estadio en el ser humano. Bueno, el huésped definitivo será la hembra del género Anopheles, ya que esta va a contener las fases sexuadas maduras del parásito, mientras que el huésped intermediario va a ser el ser humano, ya que este contiene las fases sexuadas inmaduras del parásito. Este ciclo comienza cuando el mosquito llega, se alimenta de la sangre y pica a la persona, inoculando así los esporozoitos. Los esporozoitos son la primera fase que se conoce dentro del mosquito y dentro del ser humano. Una vez inoculados estos, van a viajar a través del torrente sanguíneo hasta llegar al hígado, más específicamente a los hepatocitos. Una vez que llegan los hepatocitos y se infecta, estos van a sufrir una fragmentación nuclear en la cual van a producir aproximadamente 30.000 células nuevas del parásito y se van a convertir en merozoitos. Una vez que hay demasiados merozoitos y la estructura del hepatocito no los puede contener, este se romperá y va a diseminar su contenido, pudiendo así infectar a los eritrocitos. A este ciclo se le llama ciclo exoeritrocítico porque se realiza fuera del eritrocito, más específicamente en el hepatocito. Una vez que se disemina e infecta a un eritrocito, el eritrocito se convierte en un trofozoito inmaduro. Posteriormente, este va a madurar a volverse un trofozoito maduro y a su vez va a segmentar su núcleo en varias partes formando esquizontes. Los esquizontes seguirán el mismo proceso que los merozoitos en los hepatocitos y van a romper la estructura del eritrocito hasta diseminar su contenido en forma de merozoitos. Los merozoitos podrán seguir transcurriendo en la sangre o podrán infectar a otros eritrocitos. Una vez que se infecta a otro eritrocito, algunos de ellos pueden diferenciarse en gametocitos. Los gametocitos son células sexuadas inmaduras. Estos gametocitos van a seguir desarrollándose hasta diferenciarse en masculinos y femeninos, surgiendo así los microgametocitos, que son los gametocitos masculinos, y los macrogametocitos, que son los femeninos. Es importante que sepamos que esta es la fase infectiva para el mosquito, ya que es la única fase que el mosquito puede ingerir y pueden desarrollarse dentro de él por el ambiente que tiene, más específicamente en su intestino. Una vez aquí, el macrogametocito se va a volver un macrogameto, es decir, una célula sexuada femenina madura. Y el microgametocito va a sufrir una segmentación de su núcleo para llevar a cabo un proceso que se llama exflagelación, donde cada una de estas partes segmentadas va a tomar una estructura alargada como si fuera un flagelo y se va a convertir en un microgameto. Este microgameto, por tropismo celular, va a dirigirse al macrogameto y lo va a penetrar formando una fecundación, formándose así un oquineto o huevo móvil. Este huevo móvil se va a mover a la pared intestinal por debajo de la cápsula y se va a convertir en un huevo fijo. Este huevo fijo a su vez va a sufrir una síntesis de ADN donde va a producir miles de esporozoitos que ocasionarán el mismo efecto que se ocasionó en los hepatocitos y en los eritrocitos,
es decir, estos van a romper la estructura del huevo fijo hasta liberarse. Una vez liberados, estos se mantendrán transcurriendo a través de lo que es la circulación del mosquito hasta llegar a las glándulas salivales. Una vez que estos esporozoitos se encuentran aquí, la próxima vez que el mosquito pique a una persona, este la va a infectar debido a que tiene las formas de esporozoitos finales o la forma infectiva. Pasaremos a hablar de las manifestaciones clínicas del paludismo. Las infecciones causadas por este parásito inducen un amplio espectro humano que va desde parasitemias asintomáticas hasta enfermedades graves con resultados fatales. El primer contacto de la enfermedad con el huésped va a causar la primera infección y esta está caracterizada por ser una infección generalizada que presenta fiebre, malestar general, cefalea, náuseas y vómito. La característica o el síntoma principal de esta enfermedad es el acceso palúdico, el cual inicia con una sensación de frío intenso en la cual el paciente quiere ser abrigado y viene acompañado de escalofríos y un descenso en la presión arterial. Posteriormente, inicia una sensación de calor en la que la temperatura puede aumentar hasta los 38 grados y el paciente puede empezar a delirar y a tener una sed intensa. Por último, finalmente, inicia la fase donde hay un sudor generalizado y una sensación de alivio. Sin embargo, en esta fase, el paciente puede presentar cambios en la coloración de su orina y también seguir sintiendo una sensación de debilidad en el cuerpo. Como se había mencionado anteriormente, la especie que causa las enfermedades más graves es el Plasmodium falciparum. Este va a causar lo que se denomina como fiebre maligna, mientras que las otras tres especies van a causar una fiebre benigna. Las complicaciones que puede llegar a generar este parásito Plasmodium falciparum son anemia grave, paludismo cerebral, complicaciones metabólicas, insuficiencia renal e incluso paludismo maternal, donde se ve afectado el producto y la madre. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, pero sin embargo, al tener síntomas tan parecidos a otras infecciones generales, necesitamos una confirmación. La técnica más común y más usada para la confirmación de esta enfermedad es el examen de frotis o de gota gruesa. También pueden realizarse técnicas de inmunofluorescencia y también la de reacción en cadena de la polimerasa. El tratamiento, por su parte, es a base de dos fármacos. Un fármaco que funciona como un producto supresivo y otro que funciona como una droga de medicación. El producto supresivo será la cloroquina. Este va a encargarse de suprimir o desaparecer el cuadro clínico, por lo que ya no va a poder presentar el paciente el acceso palúdico. Esto debido a que la cloroquina actúa atacando a los parásitos localizados en las células rojas, contrarrestando así el ciclo eritrocítico. Sin embargo, en las otras formas tisulares del parásito, particularmente en los hepatocitos, se encuentran presentes los parásitos, y si no se da un fármaco adecuado, que es la droga de erradicación, el individuo no se va a curar y podría llegar a presentar el ciclo eritrocítico en el futuro nuevamente. Esta droga de erradicación o curativa es la primiquina. Por último, para la prevención de la malaria, es importante que ante todo se tenga la información o se tenga el objetivo de educar a toda la población acerca de esta enfermedad para que tomen en cuenta las medidas de prevención, las cuales son utilizar insecticidas, el uso de mosquiteros y ropa de protección para evitar la picadura de estos mosquitos, así como también es muy importante eliminar la zona del foco de infección o las zonas donde puedan desarrollarse las larvas del mosquito. El segundo parásito sanguíneo del cual vamos a hablar es la leishmania. Este parásito es el agente causal de las distintas leishmaniosis. La leishmaniasis es un padecimiento muy importante en varias zonas del mundo. Se encuentra presente en América, Europa, África, Medio Oriente y Asia.
La leishmania es causada por un protozoario del orden Quinetoplacida llamado Leishmania. Leishmania tiene 20 especies y 2 subgéneros, Leishmania y Viana. El subgénero Leishmania es el que produce las enfermedades de la piel, mucosa y las vísceras. Entre las leishmaniasis tenemos una variedad. Existen leishmaniasis visceral, cutánea de oriente, la mucocutánea y la cutánea. En un momento les hablaré de estos 4 complejos de leishmaniasis. Primero hablaremos de la morfología de este parásito. Tenemos que saber que el género Leishmania tiene 2 formas o estadios de desarrollo, el amastigote y el promastigote. El amastigote es ovalado o esférico y posee una membrana y un gran núcleo localizado en un extremo. En ocasiones también se encuentra en la parte central. También incluye una estructura, a veces muy evidente, en los frotis, que es el quinetoplasto, el cual hace que se forme el flagelo. El amastigote es inmóvil, redondo y mide de 2.5 a 3.5 micras. Por su parte, el promastigote o premastigote es alargado y mide entre 18 y 20 micras. Tiene su núcleo en un extremo y en el contrario se localiza el blefaroplasto, de donde nace un flagelo corto anteronuclear. El promastigote se localiza y desarrolla en el intestino del huésped invertebrado, mientras que en el vertebrado, el amastigote invade las células. En cuanto a los factores de patogenia, sabemos que este parásito tiene un tropismo o una afinidad hacia las células del sistema fagocítico mononuclear, por lo que generalmente este parásito se asocia con la destrucción de este tipo de células. El parásito va a ser fagocitado, pero sin embargo, el lipofosfoglicano va a ayudarle a interferir con funciones celulares del organismo. También este parásito va a ser capaz de bloquear la generación del estallido oxidativo. Igualmente, va a interferir con las vías de señalización de la célula. También inhibirá la producción de interleucina 12 y el factor de necrosis tumoral alfa, por lo que se va a generar una reacción de retroalimentación positiva que va a estimular la producción de la interleucina 10. Para el ciclo biológico de este parásito, igualmente tendremos 2 estadios, uno en el insecto y otro en el ser humano. Este ciclo comienza cuando el insecto ingiere sangre e inyecta los promastigotes en la piel. Estos promastigotes van a ser fagocitados por macrófagos y otras células fagocíticas mononucleares. Una vez dentro de estas células, los promastigotes se van a transformar en amastigotes. Posteriormente, estos amastigotes se van a multiplicar en células de varios tejidos y van a infectar a otras células. Una vez que el insecto o otro insecto llega y vuelve a ingerir la sangre, también ingiere con ellas los macrófagos infectados con los amastigotes. Posteriormente a esto, la célula parasitaria ingerida se va a romper y de esta ruptura van a surgir los amastigotes que se van a transformar en promastigotes en el intestino del insecto. Posteriormente a esto, estos promastigotes se van a dividir en el intestino y van a migrar a lo que es la probóscide, que es un órgano que utilizan ciertos insectos para succionar o absorber su alimento. Posteriormente a esto, una vez sabiendo que los promastigotes van a estar en la trompa de este insecto, el insecto va a picar a otro humano y lo va a infectar con los promastigotes en su fase final. Empezando a hablar de los complejos que presenta esta enfermedad, el primero de ellos es Leishmania donovani, cuyo agente causal es el Pebotomus argentinus, o también conocido como mosca de arena. Esta enfermedad provoca calazar y está reconocida en la India, afecta a adultos y no se conocen reservorios. Una variante, Leishmania donovani chagasi, provoca leishmaniosis en los previos. Las manifestaciones clínicas en general de esta enfermedad son, en su etapa inicial, un malestar general caracterizado por presentar cefalea, fiebre con intervalos regulares y también puede haber una esplenomegalia progresiva. Cuando la enfermedad ha sido establecida, generalmente ocurren diarrea, disentería, hemorragias gingivales, epistaxis, que es un sangrado nasal, y un estado de caquexia con una disminución del peso corporal muy notorio.
Los signos característicos de esta enfermedad son la palidez de la mucosa, la esplenomegalia y también las linfadenopatías. El segundo complejo es Leishmania trópica. Esta, el agente causal es el Pebotomus papatosi y el sergiente. Esta provoca el botón de oriente y se encuentra en la costa del Mediterráneo, Afganistán, Libia y África e India. Sus manifestaciones clínicas son pápulas eritematosas con aparición de una zona necrótica y una úlcera crateriforme, es decir, con forma de cráter, y a veces puede tener formas verrucosas, queloides o luposas. Generalmente producen una induración alrededor y están acompañadas de una infección bacteriana agregada. El tercer complejo es Leishmania mexicana y este el agente causal es Leuxomia olmeca-olmeca. Provoca la enfermedad conocida como úlcera de los chicleros y se encuentra en Yucatán, Tabasco, Chiapas y el Istmo de Tehuantepec. Las manifestaciones clínicas va a ser la aparición de una pápula pruriginosa, nódulo subcutáneo, una úlcera con bordes indurados, eritematosa e indolora, y va a haber lesiones crónicas en el pabellón auricular con una destrucción del cartílago y la deformación del pabellón como tal. Las lesiones fuera del pabellón auricular no van a ser crónicas. El cuarto y último complejo es Leishmania brasiliensis. Esta va a tener varios transmisores además de lo que es la mosca de arena. Va a provocar la enfermedad conocida como espundia o leishmaniasis bucocutánea. Se encuentra en Brasil y en algunas áreas forestales al este de los Andes. Y en cuanto a sus manifestaciones clínicas, las lesiones iniciales se caracterizan por presentar una pápula, una úlcera extensa exudativa y venir acompañadas de dolor y una infección bacteriana agregada. Las lesiones secundarias se acompañan con un engrosamiento de la mucosa, aparición de nódulos, necrosis, úlceras y dolor. Y por último, las secuelas que puede producir esta enfermedad son la pérdida de la nariz y la pérdida de la voz. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en demostrar la presencia del parásito en las células del sistema fagocítico mononuclear. Sin embargo, también pueden utilizarse otros métodos como un xenodiagnóstico, un hemocultivo o pruebas inmunológicas como la de ELISA. El tratamiento de la leishmaniasis se realiza con antimoniales pentavalentes, como el glucan-time y el pentostam. También, de forma alternativa, se utilizan amfotericina B y pentamidina. Para la prevención de la enfermedad, se recomienda tomar medidas para controlar a los transmisores, como el uso de mosquiteros, la fumigación y el uso de repelentes. Para la protección específica, se ha desarrollado la primera generación de vacunas con lisado de Leishmania y BCG como adyuvante. Incluso también otra vacuna en desarrollo con moléculas recombinantes y ADN de Leishmania. Sin embargo, estas dos vacunas se encuentran aún en evaluación. El tercer parásito del que vamos a hablar es el Trypanosoma, agente causal de la tripanosomiasis. Esta es una enfermedad endémica en Latinoamérica. Cabe mencionar que se divide también en tripanosomiasis africana y tripanosomiasis americana. La transmisión de esta enfermedad se da principalmente por vectores, los cuales son triatomios como la chinche besucona. El agente etiológico va a ser el Trypanosoma cruzi. Otros modos de transmisión va a ser una transmisión transplacentaria, transfusional o por la ingestión de productos de animales contaminados y la manipulación de sangre o tejidos igualmente contaminados. En cuanto a la morfología, tenemos cuatro formas en las que puede presentarse este parásito: amastigote, promastigote, epimastigote y tripumastigote. El amastigote es redondo u oval y va a ser inmóvil, va a medir de 3 a 6 micras y va a poseer un cuerpo parabasal, un núcleo y un blefaroplasto. El promastigote va a ser alargado, va a medir de 14 a 20 micras de largo y de 2 a 4 micras de ancho. Va a poseer un flagelo libre con un núcleo central y un blefaroplasto anterior. El epimastigote va a ser alargado y va a medir 25 micras de largo por 4 micras de ancho. Posee un núcleo central y un blefaroplasto cercano a la membrana. Por último, el tripomastigote va a tener una forma fusiforme y va a medir 25 micras, poseyendo un núcleo central y un blefaroplasto posterior, además de un flagelo libre.
El ciclo biológico del tripanosoma comienza cuando el triatoma busca alimentarse de la sangre. Este va a morder y va a dejar una herida, la cual va a aprovechar el tripomastigote. Va a penetrar a través de esa herida generalmente, o también puede hacerlo por la mucosa o la conjuntiva ocular. Una vez que el tripomastigote se encuentra en el organismo, estos van a penetrar a varias células en el sitio de la mordedura y adentro de ellas se van a transformar en amastigotes. Los amastigotes a su vez se van a multiplicar por fisión binaria en las células de los tejidos que están infectando y estos van a transformarse a su vez en tripomastigotes. Los tripomastigotes pueden infectar otras células y transformarse en amastigotes intracelulares, formando sitios de infección nueva. A esto es la causa de por qué se generan las manifestaciones clínicas, debido a estos ciclos de infección. Posteriormente, cuando los amastigotes intracelulares se transforman en tripomastigotes, van a reventar la célula y se van a encontrar en el torrente sanguíneo. Una vez hecho esto, el triatoma va a volver, va a picar y se va a alimentar nuevamente de la sangre ingiriendo estos tripomastigotes. Haciendo esto, se van a formar epimastigotes en el intestino medio y estos se van a multiplicar igualmente en esa zona. Posteriormente van a viajar hasta el intestino posterior y es aquí cuando se vuelven tripomastigotes metacíclicos para posteriormente ser inoculados nuevamente por la mordedura del triatoma. Debemos saber que vamos a dividirlas en dos, una tripanosomiasis aguda y otra crónica. Para la tripanosomiasis aguda, las manifestaciones van a ser locales y generalmente van a venir acompañadas de un malestar general con fiebre, adenopatías, mialgias, epistaxis, escalofríos, esplenomegalia y hepatomegalia. El signo más característico de esta enfermedad o de esta fase, mejor dicho, es el signo de Vomaya, que se caracteriza por ser una inflamación en el párpado debido a que el niño generalmente se talla accidentalmente las heces del parásito. Este va a venir acompañado de un edema bipalpebral poco doloroso, con una apariencia violácea y va a causar parálisis de los músculos de la órbita. También va a aparecer un chagoma acompañado de un nódulo subcutáneo con adenitis regional. Para la fase crónica, esta va a venir acompañada de bloqueos completos o incompletos de las ramas del haz de His. También va a tener bloqueos en el nodo auriculoventricular y va a generar valvulopatías y cardiomegalia. Esta fase principalmente se ve afectada o se nota en los electrocardiogramas y puede llegar a presentar también el síndrome de Stokes-Adams. El diagnóstico requerirá de factores epidemiológicos y clínicos. Se realiza principalmente por medio de frotis sanguíneos en cultivos NNN y por xenodiagnóstico, aunque también puede usarse la reacción de Guerreiro y Machado. Para el tratamiento no hay muchas opciones. Se utiliza el nifurtimox y también el benzonidazol. También se ha utilizado el allopurinol, pero sin embargo sus resultados son muy dudosos. Por último, la prevención de la tripanosomiasis no es fácil y se proponen como medidas de seguridad el control del transmisor por fumigación, así como también el evitar la permanencia del insecto en las casas. También es importante que se tenga un control de la sangre para el uso transfusional. Es momento de hablar del último parásito sanguíneo. Este es el esquistosoma y va a ser el agente causal de la esquistosomiasis. La esquistosomiasis es una enfermedad que se produce por tres especies del género esquistosoma y tienen una distribución geográfica diferente. Estas especies son esquistosoma haemoptobium, esquistosoma mansoni y japonicum. El haemoptobium está en África, Medio Oriente y Mediterráneo, mientras que el mansoni se encuentra en África y América. Por su parte, el japonicum se distribuye en Asia, Filipinas, Japón y China. Esta enfermedad se encuentra muy relacionada con los moluscos de agua dulce, ya que estos son los que transportan el gusano infeccioso. Resulta dividiéndose en macho y en hembra, o en su forma embrionaria siendo un huevo. El macho tiene la característica de ser aplanado y contar con unas dimensiones de 20 a 25 milímetros por 3 milímetros.
tiene también un canal ginecoforo por el cual se va a introducir la hembra. Cuenta con una ventosa oral y otra ventral. La hembra tiene una forma filiforme y una dimensión de 20 milímetros de longitud por 1 milímetro de ancho. Tiene también las ventosas oral y ventral. El huevo, por su parte, va a medir 140 por 70 micras, va a carecer de opérculo y va a poseer un espolón. En cuanto a factores de patogenia, este parásito va a causar un traumatismo tisular, así como también procesos inflamatorios y fenómenos hemorrágicos. Produce exudado y genera una cicatrización residual, además de fibrosis tisular. Puede llegar a causar una obstrucción vascular y llegar a formar abscesos. El ciclo biológico de este parásito comienza a partir de que los huevos libres están en el medio ambiente. Esto se presenta por una eclosión cuando salen de la larva y se forman miracilios. Gracias a su movimiento ciliar, esos miracilios nadan hasta encontrar un huésped intermediario, que es un caracol. Lo penetran y se transforma en el esporoquiste, que va a dar lugar a la formación de numerosas cercarias. Las cercarias, a su vez, van a salir del caracol y gracias a su cola se desplazan en el medio acuático. Una vez que tienen contacto con la piel de un huésped humano, la penetran y se introducen a la circulación, por la cual se distribuyen hasta alcanzar los vasos mesentéricos y hepáticos o vesicales. Posteriormente evolucionan adultos. Los machos maduros vierten esperma en el canal ginecoforo y la hembra, que está alojada en el mismo, lo recibe a través del poro de puesta, con lo que a continuación se da la fecundación. Las hembras migran en vasos pequeños donde ponen huevos, para después regresar a donde se encuentran los machos. Los huevos que permanecen en la pared intestinal o vesical pasan a la cavidad respectiva y son eliminados en las heces o en la orina. Nuevamente, si las condiciones medioambientales son favorables y se encuentra en agua, el huevo eclosiona y libera el miracidio, cerrándose de esta manera el ciclo biológico de este parásito. Las manifestaciones clínicas de este parásito se presentan en tres formas: esquistosomiasis oriental, vesical e intestinal. Para la oriental, habrá erupción cutánea acompañada de edema de tejidos subcutáneos, pápulas, fiebre, dolor epigástrico y una pérdida de peso. Para la vesical, habrá irritación cutánea con hiporexia, que es una disminución en el apetito, con dolor de cabeza, un malestar general, fiebre vespertina y sudoración nocturna. Mientras que para la esquistosomiasis intestinal habrá una erupción papular acompañada de picazón o comezón, diarrea, eosinofilia, fiebre vespertina, dolor abdominal y también se pueden llegar a producir varices esofágicas. El diagnóstico se realiza prácticamente por la obtención e identificación de los huevos en las heces y la orina. Esto a través de exámenes coproparasitoscópicos, el estudio de biopsias de tejido y también el diagnóstico indirecto se va a realizar por pruebas inmunológicas o también pruebas moleculares. El tratamiento de la esquistosomiasis se lleva a cabo con antimoniales, de los cuales los más comunes son cuatro: el nirinazol, la oxamniquina, el arioscanato y el praxicuantel. Por último, para la prevención de este parásito debemos tomar en cuenta cuatro factores: el manejo adecuado de las excretas, tener en cuenta la salubridad del agua, el control de la población de los caracoles y que la persona esté evitando la exposición cutánea cuando se inyecta o esté en medios acuáticos. Bueno, una vez detallados los aspectos más relevantes de estos cuatro parásitos, podemos decir como conclusión que el estudio de los parásitos sanguíneos es muy importante. Esto debido a que, a pesar de ser parásitos que no se encuentran endémicos en todo el mundo, cuando son endémicos o se presentan en una zona, pueden llegar a ser muy importantes, ya que causan una gran cantidad de decesos por año. Es muy importante que todos nosotros sepamos al menos lo más importante de cada uno de estos parásitos para que en un futuro, si un paciente llega con este padecimiento, sepamos cómo actuar. De mi parte ha sido todo, agradezco que hayan visto el video, un saludo.